internet. Más rápido. Buenos días, Miss Nelly. Buenos días, chiquitos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Miss Nelly, buenos días, por mis... favor, ayer. Buenos días, mi amor. Buenos días. No te preocupes, buenos días. Estamos para apoyar. Buenos días. Buenos días. Hola, hola, hola. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, ¿no es cierto? Bien. ¿Con ganas de estudiar? Con ganas, decía. ¿Por qué? Porque ya tengo mi fin de semana también. Bueno, ¿no es cierto? Ya mañana descansamos. ¿Sí? Todavía nos queda hoy día, ya estamos el viernes, chicos, bien. A ver, ¿cuántos ya vamos? 11. A ver, voy pasando lista de inmediato, rapidísimo, para... Vayan preparándose una pequeña evaluación oral. ¿De qué? A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¡Buenos días, Miss! ¡Buenos días, buenos días! ¿De qué vamos a hablar? A ver. ¿De qué sistema voy a hablar hoy día? Del sistema endocrino. Enfermedades nerviosas de... Enfermedades del sistema... Endocrino. Sistema endocrino, ¿ya? Hoy día vamos a conocer algunas enfermedades del sistema endocrino. ¿Y qué será eso? Pero ya tienen idea ya ustedes qué cosa es el... ¿Qué es el endocrino? Ya sabemos. ¿Bien? ¿Ya tenemos idea? Ya tenemos idea. Ya. ¿Sobre qué voy a...? Ustedes han escuchado hablar bastante. A veces a papá, a mamá dice, oye, me salió, ¿qué? Que tengo diabetes. ¿Cómo será eso? Diabetes. Porque dice que la mitad de la población peruana tiene esta enfermedad llamada diabetes. ¿Han escuchado o no? ¿Alguien en su familia tiene diabetes? Diabetes. Sí, diabetes es cuando tienes su dulce en la sangre, ¿no, Miss? Claro que sí, cuando tiene el azúcar en la sangre. ¿Bien? Eso también es una enfermedad endocrina. ¿Y a qué médico tiene que ir? ¿Qué médico es el que ve el problema de las glándulas endocrinas? ¿Dónde? Endocrinólogo. Endocrinólogo. Muy bien. Eso. Endocrinólogo. Muy bien, Alejandro. Endocrinólogo. ¿Ya? Bien, entonces, chicos, tienen que ir donde el endocrinólogo cuando hay alguna enfermedad. Ahora vamos a ver algunas enfermedades más comunes que se dan. Ya, más comunes. Buenos días, corazón. Buenos días, Matías, Kiara, Leonel, Leonardo, Marcelo, Camila Pizarro, también bien. Entonces ya estamos con chicos. Entonces, ciencia ambiente. Ya vamos a compartir. Miren, ya... Yo estoy evaluando nomás oral, ¿no es cierto? Participación de ustedes. ¿Para qué? Yo quiero comprobar de que sí me entendieron en estas dos semanas, alguito, por lo menos. ¿Algo se quedó dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se quedó? En el cerebelo. Buenos días, mis niños. ¿Cerebelo? ¿Dónde se quedó lo que en el cerebro? En el cerebro. Cerebro, mi amorcito. Y si te dijera cuánto pesa un cerebro aproximadamente, promedio. 2 kilogramos. Un poco menos. 20 gramos. 2 kilogramos. 1.5 kilogramos. 1.5, ¿quién fue? Leonardo. Leonardo, 1.5, mi amorcito, 1.5. ¿Qué? ¿Promedio? Sí. Promedio. ¿Por qué? Porque es una masa gigante, la masa más grande. ¿De qué parte? ¿Dónde está ubicado el cerebro? ¿En la cabeza? ¿Dónde está ubicado el cerebro? En el cráneo.
está protegido por el cráneo. ¿Pero dónde está ubicado? ¿En el encéfalo? ¿En el? Encéfalo. 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 Eso te va a evaluar, eso te va a tomar en el examen de comprobación. ¿Qué te va a decir? ¿Cuáles son los órganos del encéfalo? ¿Cuáles son? Ahí va a decir A, B, C. Sí, también, con alternativa para relacionar, ¿ya? Hay otra que también te va a decir por números, o sea, ¿cuántos órganos forma el encéfalo? ¿Cuántos? Yo sé mis... El bulbo raquídeo. Cervicales, sectos. A ver, Alejandro, dime, ¿cuáles son los tres órganos que... Encéfalo, médula espinal y bulbo raquídeo. Cerebro. Cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo. Encéfalo, bulbo raquídeo y médula espinal. Muy bien, no. Entonces, la médula espinal ya forma el sistema nervioso central. Juntamente con él, en sí, solamente el cerebro, la médula espinal son el cerebelo, y la bulbo. También dijo tres. Bien, esos tres forman el encéfalo. Y el encéfalo unido al... La médula forma el sistema nervioso central. ¿Ya? Y el central es el quien gobierna nuestro cuerpo, el central. Por eso que yo estoy aprendiendo acá. Y en el encéfalo también hay un pequeño órgano llamado hipófisis, que es bien pequeño, tamaño de una almendra. ¿Y cómo es la almendra? Son frutos secos, pequeñitos, ¿no es cierto, Pizarro? Tu mamita fue al mercado. 0.5 de tamaño. Ese tamaño es la hipófisis. Pero ¿qué tal poder tiene? Si yo les contaría, les cuento un caso, ¿ya? Un caso dado. Mira, les digo, la hipófisis es una glándula, que está ubicado en el encéfalo, debajo del cerebro. Y como es tan pequeño, su capacidad de esta hipófisis, que gobierna todo tu cuerpo, gobierna todo, pero como todo, tu pensamiento, todo. Por ejemplo, les contaré, una señora que se había casado, ¿no?, que no podía tener hijos, no podía, ella tenía dificultad, ya pasaron 2 años, 3 años, y no podía tener. Y como tanto y tanto pensaba, ella comienza a tener los síntomas del embarazo. Síntomas del embarazo. ¿Cuáles son los síntomas? Vómitos. Inclusive se le iba creciendo el vientrecito. Hoy dijo, ya está. Dolor. Suerte que ya estoy embarazada. Pasaron los meses. Ella sentía los síntomas, seguía sintiendo. Pasaron 2 meses. Vomito. Y ella creía que ya estaba embarazada. Creía cuando de repente le vino la menstruación. ¡Ay, perdí a mi bebé! No, lo que pasó es que nunca había estado embarazada. ¿Y cómo? Tanto había pensado que la hipófisis le manda un mensaje al ovario y le dice, prepárate, estás embarazada y comienzan los síntomas. ¿Eso qué quiere decir? Que la hipófisis gobierna todo tu cuerpo. ¿Ve? De tanto pensar, se la hizo, pero mentira, falso. ¿Hizo qué? Un embarazo falso. Por eso dice que, por eso se comprueba de que la hipófisis es la glándula maestra, que gobierna todo nuestro cuerpo. Imagínense si está en el encéfalo, debajo del cerebro. Vamos a tener dos sistemas como padres de todo mi cuerpo. ¿Cuáles son? Nervioso y endocrino, ¿ya? El endocrino hace mucho en tu cuerpo, hace bastante en tu cuerpo, ¿bien? Entonces, la hipófisis también manda que crezcas, manda que no crezcas. Esas son enfermedades. Ustedes también, posible que hayan escuchado en el mes de abril. No, buenos días, Miss Nelly. Mi amorcito, en el mes de marzo que murió el hombre más gigante. Sí. Margarito. Margarito, muy bien. Margarito.
Murió. Mis. ¿Pero por qué? A ver, ¿qué cosa se consideraba ese señor? ¿Quién era? ¿Escucharon alguna vez? Ya no, mis. No, yo les contaré entonces. Era el hombre más gigante del Perú. ¿Y cuánto medía? Mis abuelos me contaron. 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros 18 centímetros. Imagínense. Era tremendo hombre. Pero no solamente gigante normal. Cuando hay gigantismo, ya era deforme. Su cabeza era grande, o sea, su cara era grande, sus manos eran inmensas. Sí, sí, también era un flaco que parecía un palo. Era el Leatherman, sí, para el color, verdad, para el otro color. ¿A quién? Mientras Leonardo. A ver, dime. ¿Quién? A ver, conversemos, pues. Si ustedes saben... En la noticia salió que un niño dijo que cuando se acabe la cuarentena va a llegar la invasión de Onyx. Ah, pero también hay otro niño en Piura, que todavía recién está en la adolescencia. 17 años, que es gigante. Pero yo les estoy contando de Margarito. Pero Margarito, un hombre gigante, gigante. Pero tenía las manos inmensas, la cara inmensa. ¿Qué es eso? Magromegalia, o sea, cuando se te desarrollan demasiado algunos órganos, como la cara, las manos. Macro es grande, o sea, era medio deforme. Trabajaba en los programas cómicos, ¿no? Pero ya yo a casarse, se fue a la selva porque era de la selva. ¿Por qué sintió ciertas dolencias joven? Él, de 5 o 6, ya comenzó a sentir algunas dolencias. ¿Qué? Las piernas que no le aguantaban tanto peso del esqueleto. Tanto se había crecido. De inmediato que su cuerpo ya comenzaba a sentir algunos efectos. Como por ejemplo, ya no podía caminar bien. Necesitaba de un bastón. Porque las piernas ya no le daban más. Se había crecido demasiado. Que sus huesitos ya no le sostenían. Bien, entonces se fue allá, vivió allá, hasta que ahora últimamente ya se le vio en silla de ruedas. Problemas complicados, problemas renales, ¿no? Entonces, cuando ya comienza a complicarse el problema renal, fácilmente ya tenía ya diabetes, ya tenía de todo. Complicado el señor, que todavía no era tan mayor como para que se muera. ¿Pero por qué? Por ser gigante. Todos los males ya por ser gigante. ¿Sí? Una pregunta. También es entonces el primero. Ya, levante la manito de uno en uno. A ver, uno. Ya, preciosa. Lumen. Miss, yo también escuché una historia de un señor ya. O de un joven, pero era, o sea, lo contrario. No le crecían sus manos ni nada. Era más su cuerpo. Y era súper delgado. O sea, prácticamente se notaba solo sus huesos. Y comía, como dice, bastante al día. ¿Eso puede llegar a afectar? Claro que sí. Mire, el gigantismo es una enfermedad, como nos cuenta Lumi, no le crecían las manos, pero era grande, grande, grande. ¿Qué efecto va a tener? El crecimiento implica también un desarrollo de esos huesos. Esos huesos no se han solidificado bien. Ha crecido así como van a crecer ustedes en la cuando los varones tengan 13 a 14 años, se van a dar un estirón, pero un estirón normal. Cuando ya es exagerado, los huesos no se solidifican, por lo tanto, ese gigantismo, esa persona gigante, va a tener problemas de osteoporosis, va a tener problemas en los huesos, no va a poder caminar bien, ¿no? Bien, sí va a tener problemas. Bien, otra preguntita para empezar, chicos, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Que ya empiece. Ya, mi amorcito, vamos a ver entonces este tema, ¿ya? Luego vamos a comentar, pero ya vayan teniendo en cuenta que es el tema de las glándulas endocrinas que segregan hormonas. Ese es el tema de hoy. Bien, chiquitos, entonces, vamos a ponerlo de acá. Bien, voy a compartir.
Bien, entonces, acá tengo imágenes del... Hay muchas enfermedades, sí, hay demasiadas enfermedades. Así como tenemos glándulas, un montón de glándulas, en nuestro cuerpo también tenemos enfermedades. Acá tenemos un gigante, ¡qué bárbaro! Bien, entonces, ese es el tema. ¿Y por qué tengo un cerebro ahí? Porque acá está la glándula maestra llamada hipófisis. Y acá tenemos todo, cómo gobierna la hipófisis a todas las glándulas endocrinas. No se llama órganos que segrega hormonas, sino se llama glándulas, ¿ya? Bien, las funciones del sistema endocrino. ¿Qué hace? Segrega y trabaja, dice que a través de las hormonas, que segregue el cuerpo. ¿Van a ir a dónde? A la sangre. A través de la sangre va a dirigir el crecimiento, el metabolismo, las funciones sexuales, la reproducción y también el humor. ¡Qué bárbaro! El humor, tu carácter. Tu carácter también está gobernado por estas hormonas. O sea, el cambio que tú estás dando, ese cambio también influye en tu humor, en tu forma de ser, ¿no? Entonces, dice que está junto al hipotálamo, esta glándula maestra se gobierna a través de la glándula pituitaria. Bien, acá tenemos un mapa conceptual que nos dice funciones que controlan las hormonas. ¿Qué funciones? Niveles de sangre. Niveles de sangre de líquido, sal y azúcar. ¿Qué? Si es azúcar, va a ser diabetes cuando hay demasiado. ¿Quién lo controla? Las hormonas. Uso y almacenamiento de energía a través del metabolismo. La reproducción en el ovario, en los testículos, que van a dar características sexuales, ¿no? Estas características sexuales vienen a ser gobernadas por las hormonas. Actividades de órganos completos que todos deben de trabajar. Crecimiento y desarrollo, ¿gobernado por quién? Por las glándulas hormonales. Bien, chicos, para recordar dónde está la hipófisis, en el encéfalo. La tiroides, a la altura del cuello. Para tiroides, son cuatro puntitos que están debajo de la tiroides. El timo, a la altura del esternón. Suprarrenales, en los riñones. Páncreas, debajo del estómago. Ovarios, para las niñas. Testículos, para los niños. Estos dos son los que van a dar las características sexuales masculinas y femeninas. Ya vamos a ver también alguna alteración ahí. Bien, a ver. Participación. Vamos a coger este mapa para llenar. A ver. La primera. Andagua. Acá tienes palabras para completar. Andagua. ¿Qué lleno acá? Sistema endocrino formado por... Hormonas. Formado por... Hormonas. ¿No será glándulas? Glándulas, mi amor, ¿ya? Glándulas. El sistema endocrino está formado por glándulas. ¿Bien? Por glándulas. Esas glándulas van a producir... A ver, que me diga... Alejandro, ¿qué producen esas glándulas para llenar acá? ¿Cuál de ellos? Mi amorcito, a ver... ¿Cuál de ellos yo cogería para completar acá? ¿Hormonas? Muy bien. Producen, esas glándulas producen hormonas, ¿ya? Producen hormonas. Secretadas, a ver, ¿quién? El siguiente, Chauca. Chapi, todavía creo que... Mis, Chauca no está. Chauca no está. Chapi. No tiene el lato ni el celular. En la sangre. No puede. En la sangre. ¿Quién fue? Marcelo. Bien. Chapi. Yo decía que no estaba Chapi. Ya. Bien. Muy bien, Chapi. Entonces, ya le estoy viendo a Nicolás. Bien. Entonces, secretadas en la sangre. ¿Ya? Ya tengo ya. Sistema endocrino formado por glándulas que producen hormonas secretadas en la sangre. ¿Cómo qué? El jefe de las glándulas, en la glándula maestra. Vamos, Kiara. Mi amorcito, voy a llamar yo, ¿ya? Kiara, mi amor.
¿Cuál de ellos coloco acá? ¿Quién es el jefe? Sí, es una pregunta. Hay dos Kiaras, Kiara Cóndor y Kiara Solís. Ah, ya, Kiara Cóndor. Kiara Cóndor, mi amor. No está. Ah, ya, bien. Entonces, acá, ¿qué le vamos a poner? Marcelo, dime, acá. Glándulas. Hipófisis, Miss. Hipófisis, glándula maestra, no se olvide, glándula maestra, hipófisis es la que va a gobernar todo. El que le dio, se van a acordar, el que le dio el embarazo falso, ya está, ¿ya? El crecimiento del cuerpo, acá, corteza renal, que está más fácil, está acá de frente te manda dónde, corteza renal, ¿quién está? Cuando dice renal se refiere riñón. Glándulas muy bien. Glándulas suprarrenales. Yo voy a llamar Cóndor, acá está aquí Cóndor, Kiara. A ver, mi amorcito, Cóndor. ¿Quién? Acá, corteza renal, se ubica en la corteza renal, encima de los riñones. ¿Qué glándula? Glándula suprarrenal. Cuando algún día ustedes escuchen la palabra renal, significa riñones, ¿ya? Por eso me dice corteza renal, allá, está hablando de los riñones. Suprarrenales, ya, lo conecto con renal, ¿ya? Para que no se olvide entonces. ¿Y qué me queda? Tiroides, ¿bien? ¿Completaron? Completaron, bien. Siguiente. Acá, ya vamos, eso es para recordar. Ahora vamos a ver algunas enfermedades, ¿ya? Algunas enfermedades. ¿Cómo qué? Como la diabetes. Se debe a la disminución de la secreción de la insulina. ¿Qué segrega el páncreas? El páncreas segrega la insulina. ¿Para qué? Para regular el azúcar de tu sangre. ¿Pero qué pasa? Cuando hay disminución, cuando hay poca insulina, entonces el azúcar se pasa a la sangre. ¿Por qué? Porque falta quien lo controle. ¿Bien? Entonces, la diabetes lo relacionan con insulina. No se olvide, relacionamos con insulina. El hipo, cuando se habla de hipo, hipo es poco. Hiper es bastante, ¿ya? Hipo es poquito. Hiper es bastante. Acá me dice hipotiroidismo, hipo, poquísima cantidad de tiroides. Consiste en una producción deficiente de tiroxina por las glándulas tiroides que reduce la actividad metabólica de los tejidos. A ver, les contaré acá. Hipo, cuando dice la tiroides para ambos casos, controla el metabolismo, o sea, la forma en que yo, la forma en que mis alimentos van a ser asimilados. Cuando es hipo, es poco. Por lo tanto, ¿qué enfermedad me va a dar? La obesidad. Porque hay poco tiroides, poca tiroxina. La tiroxina es la hormona que deja que el alimento, que un plato es como si hubieras comido 10 platos. Por lo tanto, tiende a la obesidad. En cambio, el hiper ya segrega demasiada producción excesiva. ¿De quién? De tiroxina. ¿Y qué es? ¿Qué enfermedad? Enfermedad que te vas a adelgazar. Pero yo como bastante. Si comes bastante, pero tienes mucha tiroxina, que rápidamente lo digiere, ¿no? Y comienza a ser una persona muy nerviosa. Comienza a sentir también enfermedad del, cuando es niño, sufre del cretinismo, ¿bien? Entonces también es enfermedad. Hipotiroidismo, obesidad, hipertiroidismo, cretinismo, ¿bien? Entonces acá, bien. ¿Qué es en el hiper? Hiper es bastante. Hiper, el prefijo hiper, mucho. Hipo, poco. Es una pregunta, Miss. Ya, mi amor, dime. ¿Qué diapositivas se copió? Ya. A ver, las diapositivas que vas a copiar solamente va a ser estas enfermedades. Diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿ya? Y el, okay, resto, el resto es para mirar. ¿Y lo que completamos no se copia? Chicos, ah, eso sí. A ver, pone el título enfermedades. Esta no, porque ya la tienes. Esta ya la... A ver, te voy a mencionar, ¿ya?
título, pones enfermedades del sistema endocrino, ¿ya? Enfermedades. Esta ya la tienes. Esta, como un mapa conceptual. Esto controla las funciones del endocrino. ¿Bien? Paso a la siguiente. Esta ya la tienes. Esta, completo en tu cuaderno. Esta. Lo que estamos llenando. Y esta. Y eso es. Y nada más. Y los últimos que vamos a ir llenando. ¿Ya? ¿Bien? Nada más. Bien. Ahora paso a la diabetes. Miren, quiero comentarles algo. ¿Qué le está haciendo a esta niña? Está sacándole un poco de sangre. ¿Para qué? Para verificar. Está sacándole hemoglobina. Claro, hemoglobina. Que sí. Para comprobar su hemoglobina, cuánto de azúcar tiene o no diabetes. ¿Ya? Mediante este instrumento que te pincha, hace una agujita y te sacan del dedo una cantidad, una gota de sangre. Con esa cantidad de una gota de sangre, verifican si tienen o no diabetes. Hay unas máquinas especiales que todos los diabéticos portan. ¿Por qué? Para que puedan comprobar diaria o semanalmente cuánto de azúcar y poder consumir su pastilla. Acuérdense que también la diabetes se controla mediante pastillas. Todas las hormonas se controlan mediante pastillas o ampollas. Cuando ya no les hace efecto las pastillas, tienen que inyectarse ampollas. Y si yo preguntara, la diabetes, ¿en base a qué está su ampolla o su pastilla? ¿Qué controla? ¿El páncreas, qué segrega? ¿El páncreas qué segrega? ¿Qué elimina? Para controlar el azúcar, ¿qué elimina? ¿Los niveles de azúcar? Exactamente. Carlos Fabián, muy bien. Los niveles de azúcar. Entonces, esa pastilla que va a consumir la niña si le sale diabetes, va a ser en base a la insulina. Como le falta insulina, esa pastilla le adiciona insulina a su cuerpo, ¿ya? Esa pastilla que va a tomar para controlar el azúcar, la insulina. Dime, a ver. Ah, por ejemplo, si tú eres diabético y no te habías dado cuenta, y no te habías revisado, no te diste el tiempo de revisarte, ¿qué pasa si llegas a comer bastante azúcar? Ah, ya. Bien, entonces, si no se da cuenta, hay síntomas, ¿ya? Pero si a veces no quieres darte cuenta, no quieres, porque cuando ya sube el nivel, un momentito, a 200, por ejemplo, el nivel es de 100, puedes llegar hasta 116. Si ese número sube a 400, tienes que tener síntomas, ¿como qué? Como que te va a dar mucha sed, te da mucho sueño, ya no tienes ganas de hacer nada, entonces se te reseca la boca. Si tú pasaste esa, te puede dar, si no quieres tomar la medicina de la insulina, te puede dar coma diabético, coma. El azúcar invade tu cuerpo y ahí se va de frente al corazón, ya no, se congela tu sangre. Eso es coma diabético. Sí, dime, Carlos. Una pregunta, el páncreas, si tú comes mucho azúcar, por ejemplo, te echas un montón de azúcar a tu café o a alguna bebida que necesita azúcar, si tomas, por ejemplo, 3 cucharadas en el desayuno, ¿igual te hace mal? En la mesa también tomas 3, ¿te haría mal seguido? A ver, chicos, ustedes, por ejemplo, necesitan bastante azúcar. El azúcar, ustedes saben que les da energía. El azúcar lo pueden conseguir de las frutas. Las frutas que tienen mayor cantidad de azúcar son uvas y mango. Por lo tanto, el diabético no puede consumir esas 2 frutas. Uva y mango. Pero, otras sí, cuando han sido diagnosticados con diabetes. En el caso de ustedes, pueden consumir el azúcar normalmente, en el café, en todos sus desayunos, normal. Cuando la diabetes es hereditario, cuando papá, mamá sufren, ustedes todavía quizás han nacido bien, no tienen. Pero tienen la predisposición que cuando tengan 40, 45 años, pueden hacer la enfermedad. Siempre y cuando se descuiden en la alimentación, que podría ser mucha gaseosa o alimentos a base de harinas, ¿no? Entonces, cuando ya están a una edad suficiente, no ahora pueden consumir todo, pero menos, chicos, traten de consumir
menos jugos envasados. Los jugos envasados, muchos preservantes. Tenemos frutas nosotros directamente que podemos consumir como glucosa, ¿no? Hay que consumir frutas, indistintamente ustedes todas. Sí, ya pasé. Me hice una pregunta. Ya. ¿Le puede dar diabetes a un niño y hasta a un bebito? Sí, claro que sí. Puede haber nacido, como esta niña, como está mal, pero muy pocas veces, muy pocas veces. Mayormente la enfermedad lo tenemos ya en el cuerpo, pero que no hace la enfermedad. A ver, chicos, un momento, ya me quedan 10 minutos. Miren acá, ¿qué enfermedad es esta? Esta es la tiroides. ¿Qué ve? Aumento de la tiroides. Esto se llama bocio. Pero también influye acá, aparte del crecimiento. ¿Por qué se le crece la tiroides? Por falta de yodo. Y el yodo lo podemos encontrar en la zanahoria, ¿ya? Entonces, eso es otra enfermedad. Otra, hipertiroidismo. Una pregunta. Un momentito, mi amorcito, ¿ya? Voy a avanzar y enseguida yo voy a dejar de compartir para conversar, ¿ya? Acá, hipertiroidismos. Miren cuánto se le ha crecido. Por este hipertiroidismo hemos visto la enfermedad excesiva de la sudoración, el adelgazamiento, porque la comida no rápidamente se le pasa. Miren el gigantismo. ¡Qué bárbaro ese señor! Pero ha perdido, mira, tremendo hombre. ¿Qué es? Dice acá, también llamado acromegalia. Acro, demasiado. Acro es inmenso. Megalia, cabeza, formación, crecimiento. Ya, crecimiento de los órganos de su cuerpo. ¿Ya? Bien, acá. ¡Oh, un enanito también! ¿Cuándo se considera enano? Cuando tiene menos de un metro, menos de un metro. Enanismo también. ¿Por quién está gobernado? Por la hipófisis. Ah, ya, quería decirles esta enfermedad. Miren, hirsutismo. ¿Qué es esto? Esta enfermedad cuando un hombre se cree mujer y la mujer se cree hombre. No, esto, miren, esta es una mujer, pero le ha salido vello, le ha salido barba, le ha salido por todo el cuerpo vellos. ¿Por qué? Porque está segregando demasiada. Hay exceso de producción masculina. ¿Eso es la enfermedad, Miss? Sí, enfermedad. Exceso de hormonas masculinas. ¿Por eso es un hombre? Miren, aparición tiene cabello largo en las zonas de sus hombros. ¡Qué bárbaro! Miss, podemos entrar en el mismo enlace. Yo voy a pasar rápido para poder conversar sobre esto, ¿ya? Miren, que también es una enfermedad. ¿Quién es el que va a controlar? El endocrinólogo. ¿Sabías? Dice... El corticoide, nosotros tomamos la insulina en forma de pastilla. El corticoides también son, los corticoides se toman para cuando tengamos asma, por ejemplo, también es hormonas. La progesterona también es hormonas. Hay algunas niñas que cuando tienen la menstruación se toman pastillitas para controlar, para bajar el dolor. Eso también son hormonas. ¿Bien? Entonces acá, a ver, participación. ¿Glándulas suprarrenales dónde se ubican? Las glándulas suprarrenales. En los riñones. No, suprarrenales. Dije, a ver. Hígado. Los riñones. Riñones. A ver, chicos. Riñones, exactamente. Riñones, ¿ya? Mis amigos son orina. Bien. Esa hojita, esa hoja nomás me la hacen en su cuaderno. Esa es la siguiente que tiene cariño, ¿ya? Bien. A ver, chicos, todo lo que hemos visto, ustedes saben que es muy importante. No es que aprendas, no solamente aprende de la insulina, del enanismo y el gigantismo. Esas son quizás las más comunes, ¿bien? Voy a seguir compartiendo para completar. Y hace la tareita que está ahí. Voy a seguir compartiendo rápidamente para terminar, ¿ya? Bien, para terminar. Bien, a ver, chicos. Acá, en la 2, glándula ubicada en la parte anterior del cuello que tiene la forma de H. Entonces, ¿qué digo? ¿Tiroides? ¿Qué decimos acá? Hipófisis. ¿La? Hipófisis. Tiroides. Bien. ¿Adrenalina es elaborado por quién? Glándulas suprarrenales. Glándula suprarrenal, perfecto, glándula suprarrenal, ¿ya? Bien, borro esto. ¿Y la primera? Sí. ¿Vamos a salir y volver a entrar o no? No, no, no.
Bien, a ver, chicos, acá. No. La siguiente, glándulas que vierten las hormonas, ¿hacia dónde? ¿A dónde vierten? A la sangre, a la sangre. Muy bien. A la sangre. La E, hormona responsable de los caracteres sexuales primarios y secundarios. Hormona responsable. Testosterona. Muy bien. Ahora vamos a relacionar, A ver, vamos a relacionar. ¿Ya? Vamos a relacionar. ¿Y con quién va a ir? Bien, el lapicito. A ver. Paratiroides, ¿con quién lo ubico? Paratiroides, ¿con quién? Paratiroides. A ver, ¿con quién sería? Produce, a ver, secreta la tiroxina. Secreta la tiroxina. ¿Quién? La tiroides. Entonces señalo así. Bien. Siguiente, produce la progesterona. ¿Quién produce progesterona? Ovarios. Ovarios. Es impar. Emociones extremas. Glándulas suprarrenales. Son cuatro glándulas. Páncreas. No, paratiroides. Paratiroides. ¿Ya? Y acá, jefe de todo. Hipófisis. Hipófisis, ¿ya? Y es impar el páncreas. Ahí lo tiene. ¿Ya? Bien. Ahora sí. Creo que me queda una hojita más. ¡Mire, espérense un ratito! ¡Ay, ay, ay, ay! Bien. Así lo vamos a relacionar, ¿ya? ¡Mire, sigamos! Sigamos, que me queda un minuto. ¿Dos? ¿Qué? Todavía tenemos dos. No se preocupe, ya. Sigamos. Ya está, ¿no? Bien, borramos todo eso. Bien. A ver, chicos. Ay, no me da para bobar. A ver, ¿qué tienen? Ah, ya, acá tenemos la tareita más para mostrarles. El bocio. ¿Cómo y por qué se produce? Trastorno que caracteriza, lo tienes ahí en la diapositiva. Enanismo. ¿Y qué trastorno? Acá vas a hablar de la acromegalia, que es gigantismo, ¿no es cierto? Trastorno que se produce. Bien. Ahora sí, chicos. Vamos a conversar a lo que nos quede el tiempo. A ver. ¿Estuvo serio o no el tema? A ver, pensemos. Sí, pero me hice una pregunta, ¿hasta qué día se le puede enviar o hasta qué hora? Cuando termines, mi amorcito, yo te espero sábado y domingo también, no te preocupes. Hazlo con calma, pero hazlo bien, ¿ya? Bien. Entonces, ¿estuvo sencillo el tema? Sí, estuvo sencillo. Lo que me puede dificultar es quizás los nombres, no me acuerdo tan rápido. ¿Por qué? Porque son nombres que quizás esté estudiando o esté recibiendo recién la información. Se les va a hacer dificultoso el nombre, pero yo sé que ustedes saben su función. Ya saben dónde se ubica, qué hace y qué pasa si yo tengo más o menos. Si tenemos más o menos, ya produce la enfermedad. Nuestro cuerpo necesita homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Homeostasis es equilibrio. Equilibrio. Homeostasis. Equilibrio. Por lo tanto, si hay más o hay menos, ya se producen las enfermedades. ¿Ya? Estamos con 23. Chicos, entonces acá, ¿alguna preguntita? Ya me queda quizás abrazos para despedirme de ustedes. ¿Ya? Chicos, ¿Por qué cuando bostezamos no tenemos sueño, pero cuando no tenemos sueño bostezamos? Ah, ya, ya. Entonces, mientras me quede el tiempo, cuando bostezas, ¿de dónde va? ¿De dónde viene? Es un acto involuntario que viene de tu bulbo raquídeo. Bostezas porque a veces ya te aburriste. Quizás porque tienes sueño, pues estás cansado. Ese es un síntoma de cansancio. Mira, es una pregunta. ¿También se puede bostezar por el hambre? Es más fácil de recordar lo que se debe de copiar. ¿Usted se podría poner abajito, así como la misma Nesta, que dice, copia el cuaderno, por favor? Ah, lo que ya. Se copia y lo que no se copia. Mira, mi amorcito, esto no se copia. Hazme solamente...